El gobierno de la provincia de Córdoba publicó en el boletín oficial un aumento en los montos de las multas de la policía caminera que entró en vigencia desde el miércoles. Con este ajuste, los precios de las multas fueron modificados de la siguiente manera. Para infracciones leves como conducir fumando, las multas oscilan entre 20 y 100 unidades, es decir, 19.320 pesos a 96.600 pesos, con una pérdida de 0 a 2 puntos en la licencia de conducir. Las infracciones graves, como no llevar las luces encendidas, conllevan multas que van desde 100 a 200 unidades, es decir, entre 96.600 pesos y 193.200 pesos, con una pérdida de 2 a 5 puntos de la licencia de conducir. Las infracciones muy graves, como cruzar semáforos en rojo o conducir a contramano, tienen multas que van desde los 200 hasta las 400 unidades, equivalentes a 193.200 pesos a 386.400 pesos, con una pérdida de 5 a 20 puntos de la licencia. Para las infracciones máximas, como la destrucción de infraestructura vial o grados máximos de alcoholemia, las multas se sitúan entre 1.200 y 2.000 unidades, es decir, 1.159.200 pesos a 1.932.000 pesos, con la posibilidad de inhabilitación para conducir y hasta denuncia penal en algunos casos. El valor de las multas regirá hasta que haya una nueva suba en el precio de los combustibles, prevista para comienzos del mes de mayo.